Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los asistentes, a todas las personas asistentes a esta sesión. Segunda parte de la tercera sesión de esta jornada. Contamos con la presencia de Lorena Martín Párraga, que nos va a facilitar seguro que un estupendo y maravilloso taller titulado Gamificando en Educación Infantil. Aprender jugando. Lorena es graduada en Pedagogía por la Universidad de Sevilla y actualmente colabora con el Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla y con la revista Pixelbit de la misma universidad, revista que es un referente en el tema de tecnología educativa. También es profesora de cursos de formación en diferentes universidades españolas e hispanoamericanas sobre temáticas relacionadas con la tecnología educativa y la formación del profesorado. Y seguro que nos va a dar pistas para aprender jugando y que nos divirtamos con nuestros estudiantes en el aula. Lorena, te dejo. Muchísimas gracias por la presentación. Voy a proceder a compartir pantalla. Bueno, creo, sí, bien. Bueno, como decía, bienvenidos y bienvenidas. Para mí es todo un placer el estar hoy aquí acompañándoles. Agradecer también la invitación a dichas jornadas. Como se ha comentado, mi nombre es Lorena Martín, soy pedagoga. Y hoy vengo a mostrarles el siguiente taller, Gamificando la educación infantil, aprender jugando, a través del cual nos sumergiremos en el maravilloso mundo de la gamificación. Pero antes de continuar con la explicación, me gustaría mostrarles las diferentes partes en las cuales se va a descomponer dicho taller, ya que tendremos un primer módulo teórico donde conoceremos cómo hacer uso de las TIC en educación. También veremos recursos y aplicaciones TIP para desarrollar en estas primeras etapas educativas. Continuaremos introduciéndonos en la temática que nos concierne en relación a la gamificación, conociendo las ventajas que esta aporta al ámbito educativo. También, muy importante, veremos la diferencia entre jugar y gamificar. Continuaremos conociendo cómo aplicar la gamificación desde la práctica. Y bueno, por último, recursos y herramientas gamificadoras que nos van a permitir dinamizar nuestra aula. En segundo lugar, tendremos un segundo bloque eminentemente práctico, donde crearemos un aula virtual gamificada, al igual que crearemos algunos recursos, ambas prácticas a través de herramientas que actualmente se encuentran bastante demandadas por parte de diferentes instituciones educativas. Después de esta pequeña introducción, comenzaríamos con el primer bloque de contenido, dando respuestas al siguiente interrogante, y es que ¿cómo vamos a hacer uso de las TIC en infantil o bueno, o en cualquier otra etapa educativa? Lo primero que debemos tener en cuenta es que el simple hecho de aplicar las TIC en educación no es sinónimo de hacer que el estudiante se sitúe delante de un dispositivo sin que éste persiga un objetivo concreto. Por tanto, si queremos incluir la tecnología en el aula, debemos llevarla a cabo a través de un proceso paulatino y siempre muy importante, adecuándonos a las demandas y al contexto de nuestra aula. Habitualmente se ha hecho uso de las TIC como forma de premiar el aprendizaje con un fin lúdico, lo cual no logra integrarla de forma correcta dentro de la planificación didáctica diaria. Por ello, uno de los grandes retos que tenemos que conseguir es hacer que estas dejen de ser algo puntual y lograr integrarlas como herramientas dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje. Por tanto, debemos conseguir que estas TIC se conviertan en recursos que logren adaptarse a la totalidad del currículum. Y bueno, ¿cómo vamos a conseguir esto? Pues, en primer lugar, debemos ser capaces de estimular la creatividad del alumnado, permitiéndole explorar y manipular desde la práctica. También muy importante tener en cuenta el contexto, respetando los diferentes ritmos de aprendizaje y también las demandas que en él se vayan desarrollando. Ayudar al estudiante, al alumnado, a mejorar la psicomotricidad, despertar en ellos la curiosidad y el trabajo autónomo y bueno,
Por último, fomentar el trabajo en equipo y colaborativo. Todo esto lo vamos a poder realizar a través de diferentes herramientas que nos van a permitir la creación de contenido, al igual que también podremos utilizar cursos creados ya por otros compañeros docentes. Y esto lo veremos a través de diferentes herramientas, ya que actualmente existen en el mercado infinitud de ellas, las cuales se van a lograr adaptar bueno, a las diferentes áreas de conocimiento, así como a las materias que deseemos impartir. En concreto, he querido seleccionar tres de ellas, ya que creo que se adaptan bastante bien a estas primeras etapas educativas, pero bueno, como decía, bastará con una simple búsqueda en el navegador y veremos muchísimas herramientas que en función de nuestros objetivos, pues, podemos optar por una o por otra. En primer lugar, tenemos una primera herramienta titulada Sago Mini Space Explorer, la cual nos dice que va a consistir en una aplicación que nos va a permitir explorar el espacio de la mano de Harry, un perro dispuesto a convertirse en un auténtico astronauta. Tenemos también una segunda herramienta titulada Leo con Green, la cual va a ser ideal para que los más pequeños se inicien en el mundo de la lectura. Y bueno, al igual que existe herramientas, también vamos a tener diferentes páginas web enfocadas a diferentes áreas de conocimiento, diferentes materias. Como por ejemplo, vemos en pantalla que tenemos la web Aprendo Música, donde se les va a permitir a los más pequeños familiarizarse con las notas musicales, incluyendo canciones para motivarles su día a día. Como he dicho, existen muchísimas herramientas. Ya estará en el docente el decantarse por una o por otra. Pero bien, todas estas fantásticas herramientas no nos van a servir de nada si no sabemos aplicarlas en nuestra práctica educativa. Y es aquí donde va a entrar en juego el concepto de gamificación. Pero bueno, antes de continuar con la explicación, me gustaría hacerles partícipes en la sesión de hoy y por ello les voy a solicitar de forma voluntaria que acudan a una de las herramientas que actualmente se utiliza para gamificar el aula, estamos hablando de Mentimeter, la cual nos va a permitir la interacción a tiempo real con el estudiante. Por tanto, será tan fácil como acudir a www.menti.com, usar el código que aparece en pantalla y contestar la siguiente interrogante: ¿qué entienden por gamificación? Por tanto, quien quiera participar utiliza el código, no necesita registro previo. Y si nos vamos a la pestaña que tengo aquí abierta de Mentimeter, veremos cómo se nos irán generando las diferentes respuestas que vayan proporcionando los participantes que quieran acompañarme en esta actividad. Por tanto, voy a dejar unos minutos y iremos comprobando la respuesta. Es para tener una idea previa de los conocimientos acerca de lo que entienden por gamificación. Creo que no tendrán ningún tipo de problema. Recordad menti.com y introducen el código. Muy bien, ya vemos la primera respuesta, herramienta de interacción. Bien, vamos a esperar a ver si nos van apareciendo. Aprender de forma divertida. Muy bien, aprender jugando. Aprendizaje basado en el juego. Convertir el aprendizaje en juego con diferentes roles, tareas, retos que nos llevarán a construir el aprendizaje. Darle un sentido lúdico a los aprendizajes cotidianos. Bien, aprender jugando se repite. Como ven, es una herramienta bastante útil, ya que, como decía, nos va a permitir interactuar a tiempo real y da bastante juego. Les animo si les gusta porque tiene muchas más funciones. Y por tanto, si entran en mentimeter.com podrán indagar y ver cómo las funciones que estas ofrecen.
Bien, bueno, creo que para una primera idea inicial ya tengo más o menos una idea de lo que entienden por gamificar y voy a continuar con la explicación y también intentar ampliar sus conocimientos. Por tanto, voy a volver a la presentación. Y bien, bueno, sabemos que gracias a los nuevos avances en tecnologías, modernización de los sistemas educativos, se vienen demandando nuevos escenarios los cuales avalan una mejor enseñanza y aprendizaje. La gamificación entraría aquí como una parte de la innovación en los tiempos que imperan, la cual trata de trasladar las mecánicas del juego al ámbito educativo. Y es por ello que nos va a ser de suma importancia el saber diferenciar el jugar del gamificar. Pero esto es algo que vamos a ir viendo a lo largo de la explicación. Por tanto, tampoco podemos olvidar que el juego constituye una de las partes fundamentales, y más en estas primeras etapas educativas, y por ello la importancia de aplicarla de forma correcta y que mejor forma a través de la gamificación. Y es aquí donde entra en juego el concepto de gamificación, o también conocida como ludificación. Nos dice que va a consistir en el uso de dinámicas, mecánicas y elementos del juego en un contexto no lúdico. En estos ámbitos gamificados, el objetivo o el fin no es el juego. Es decir, el juego es el medio, pero nunca el fin. Y esta es la principal diferencia con los videojuegos. En la gamificación vamos a utilizar el juego como motivación para alcanzar un propósito que va mucho más allá de la mera experiencia del juego en sí. Se podría decir, por tanto, que la idea principal que va a perseguir la gamificación no es la de crear un juego, sino la adaptación al contexto educativo a través de puntos, recompensas y objetivos que van a lograr fomentar y motivar el aprendizaje del estudiante. Nos dicen que la idea principal de la gamificación es la de convencer al estudiante para que participe en el juego, hacer la tarea mucho más atractiva, generando una especie de reto que produzca persuasión. Para seguir profundizando aún más en la explicación del término, me pareció interesante que visualizasen el siguiente vídeo que voy a lanzar a continuación. Y bueno, una vez que finalice, daríamos por terminada la definición del término. Por tanto, voy a dale al play. Bien, bueno, como se ha podido comprobar, gracias a unos cambios que han efectuado en las escaleras, han conseguido que las personas, en lugar de elegir el camino fácil, hayan optado por aquel que les supone un mayor esfuerzo personal. Y esta es una de las buenas cosas que tiene la gamificación, uno de los grandes retos, y es conseguir que el alumnado, en lugar de optar por el camino fácil para conseguir su aprendizaje,
opten por aquel que les suponga un mayor esfuerzo personal, de forma que una vez que logren superar su aprendizaje, aumente con ello su motivación y su satisfacción personal. Gallego, en 2014, nos decía que todo lo que persigue la gamificación es conseguir una vinculación especial con los usuarios, incentivar un cambio de comportamiento o transmitir un mensaje o contenido, es decir, crear una experiencia significativa y motivadora. Como hemos venido observando, existen diferentes definiciones que fundamentan la gamificación, pero claro, para que esta resulte efectiva, vamos a tener que modificar ciertos comportamientos orientándolos hacia objetivos más concretos. También muy importante el tener en cuenta el contexto en el cual vamos a ir desarrollando la estrategia, ya que dependiendo del contexto se llevarán a cabo unos comportamientos específicos u otros. Y esto lo veremos fundamentado a través de dos teorías, la teoría del flujo y el modelo de FOG. Pero antes de continuar con la explicación de ambos modelos, me gustaría que reflexionásemos acerca del término de motivación, ya que una de las cualidades que ofrece la gamificación al aprendizaje es el aumento de la motivación del estudiante por su proceso de enseñanza y aprendizaje. Nos dicen que la motivación es el motivo o la razón que provoca la realización, por el contrario, la omisión de una acción. Se trata de un componente psicológico que orienta, mantiene y determina la conducta de la persona. Por ello, la importancia de otorgarle la necesidad de otorgarle la importancia que esta merece para, de alguna forma, estar garantizándonos una actividad futura exitosa. Esto, como he comentado, lo podemos ver fundamentado en dos teorías. En primer lugar, vamos a ver el modelo de FOG. Este es uno de los modelos de comportamiento del ser humano que mejor se adapta a la gamificación gracias a las causas desencadenantes en torno al comportamiento del ser humano. Según este modelo, tres van a ser los requerimientos esenciales si queremos conseguir que el alumnado modifique su conducta hacia las exigencias que les propongamos. En primer lugar, tenemos trigger o también llamado detonante, y este se entiende con la necesidad de que exista una acción que desencadene el comportamiento humano, el incidir en el alumno para participar en la actividad que se proponga. Por ello, la importancia de retarle, de hacerle que se involucren, de hacer la actividad motivadora, de forma que ellos mismos quieran participar de forma activa y voluntaria. Por otro lado, también tenemos un segundo componente, la habilidad, donde nos dice que el alumno debe estar capacitado para poder realizar la actividad propuesta. Del contrario, no bastaría únicamente con reforzar la motivación de este, la importancia de adecuarnos al contexto, a los diferentes ritmos de aprendizaje y a las demandas del aula. Y bueno, por último tenemos el componente motivacional, el cual va a influir en la predisposición del alumno a la hora de participar en la actividad propuesta. Esta se va a ir engrandeciendo debido al mérito de conseguir los objetivos perseguidos. Aunque la motivación se intente reforzar, si este no siente la necesidad de realizarla, nunca se desarrollará. Si conseguimos que estos tres elementos se encuentren equilibrados, estaremos reconduciendo el comportamiento del alumnado hacia los objetivos perseguidos y de esta forma ganando una participación activa por parte del alumnado en su aprendizaje. Por otro lado, también tenemos la teoría del flujo. Y esta teoría se va a encargar de describir el estado mental apropiado para que el alumno desarrolle la actividad de manera exitosa. A este estado mental se le conoce como flow. Dicho autor, el cual me van a permitir que ni siquiera intente pronunciar, nos decía que el estado del flow es aquel estado mental en el que una persona se encuentra cuando logra alcanzar una inmersión plena, maximizando su concentración en la elaboración de la tarea, lo cual requiere de una gran motivación intrínseca para su logro. En este estado mental, la persona se vuelve altamente eficiente gracias a la dopamina que se produce, que se desprende en el cerebro, la cual produce placer. ¿Cómo vamos a conseguir que el alumnado
alcance este estado mental? Bueno, pues teniendo en cuenta tres elementos esenciales. En primer lugar, debe existir una actividad retadora que involucre habilidad. También la actividad debe llevar consigo metas y un feedback claro. Y por último, los resultados pueden ser inciertos a la vez que influenciados por las acciones. Por tanto, como se puede comprobar, para que la gamificación resulte efectiva, también se tienen que tener en cuenta componentes psicológicos, de forma que nos estemos adaptando a las necesidades individuales de cada uno de nuestros estudiantes. Una vez que conocemos la definición, también la teoría que lo fundamenta, ya podemos sacar ciertas ventajas que nos van a ofrecer la gamificación en nuestra práctica educativa. En primer lugar, nos dice que va a haber un aumento de la motivación gracias a las diversas formas que la motivación ofrece de incentivar y fomentar el aprendizaje del estudiante por aquellas tareas que le resulten más dificultosas o menos atractivas. También va a haber un aumento de la cooperación gracias al fomento de la resolución de problemas, el trabajo en equipo y las relaciones entre iguales, tan importante en estas primeras etapas educativas. También nos va a ayudar a mejorar la concentración, mejora de las habilidades cognitivas, memoria, pensamiento lógico, percepción, etcétera, etcétera. En quinto lugar, también nos va a ayudar a mejorar las habilidades psicomotrices. Va a haber un aumento en la alfabetización digital, tan importante en los tiempos que imperan. Y bueno, por último, la adaptación a las necesidades individuales de nuestros estudiantes, ya que, como hemos dicho, se logra adaptar a los diferentes ritmos de aprendizaje, sin obviar la diversidad que ofrece, ya que se ha demostrado que logra aumentar de manera significativa el aprendizaje de aquellos alumnos con necesidades educativas especiales. Por tanto, una vez que ya entendemos la importancia de la gamificación y las ventajas que nos ofrecen, conviene diferenciar entre la gamificación y el aprendizaje basado en juego. Si nos situamos en un primer momento en la gamificación, nos dice que esta va a consistir en el uso de mecánicas del juego en entornos no lúdicos. Si miramos el aprendizaje ABJ, nos dice que va a consistir en el uso de juegos, videojuegos con fines didácticos en contextos educativos. En segundo lugar, nos vienen a decir que se añaden características de los juegos y cambios en los contenidos, es decir, vamos a poder adaptar el juego a nuestros contenidos, a nuestras reglas. Por el contrario, en el ABJ, el contenido debe adecuarse a la historia de las escenas del juego, a las reglas que ya traen estipuladas. Tercer lugar, puede ser una colección de tareas con puntos de recompensa. Y bueno, en el aprendizaje ABJ, los juegos, como os he comentado, ya tienen definidas las reglas y los objetivos que van a lograr conseguir. Por último, en la gamificación, la finalidad es motivar, no hay perdedores. Algo que tenemos que tener claro es que la idea principal es conseguir el progreso, el aumento del aprendizaje. Y bueno, en el aprendizaje ABJ sí existe la posibilidad de perder. Como podemos comprobar, aunque ambas estrategias resulten similares, las diferencias son bastante notables. Por ello, la importancia de saber qué objetivos queremos perseguir antes de decantarnos por una o por otras. Bien, también debemos tener en cuenta que para que la gamificación se aplique de forma correcta, debemos de tener claro que esta va a ser una herramienta transversal, la cual va a cumplimentar los métodos pedagógicos. Por ello, también es muy importante que, al igual que se aplica el soporte técnico, seamos capaces de aplicarlo en métodos más tradicionales. De igual modo, debido a la etapa en la que nos encontramos, si aplicamos la gamificación, tiene que primar la diversión, el aprendizaje por intuición, repetición, entre otras cualidades que sabemos que son esenciales en estas primeras etapas educativas. Por tanto, para que esta estrategia funcione correctamente, se debe establecer una planificación clara, con una trama convincente, al igual que también debe existir una motivación, de forma que seamos capaces
de despertar en el alumnado una motivación intrínseca. Al igual, también tenemos que tener en cuenta ciertos elementos clave preguntándonos una serie de interrogantes. Por ejemplo, en primer lugar, conocer mi objetivo. Bueno, ¿cómo vamos a transformar nuestro aprendizaje? ¿Qué objetivos queremos conseguir a través de su implementación? El nivel de complejidad, cómo estructuro los diferentes niveles de complejidad a través de las estrategias de gamificación. ¿Cómo vamos a conseguir una participación voluntaria? ¿Cómo vamos a incentivar al estudiante para que quiera participar de forma voluntaria? También muy importante establecer un sistema de puntos, de forma que el alumnado en todo momento vaya viendo el progreso en su aprendizaje. Y por último, el ranking, donde nos preguntaremos cómo vamos a establecer ese sistema de puntos. Estos dos últimos aspectos los veremos reflejados en la parte, en la primera parte práctica. Por tanto, si tenemos en cuenta la información que se le ha proporcionado previamente y estos elementos clave, nos estaremos aproximando a ofrecer una estrategia de calidad. Es cierto que todo esto se ve mucho mejor ejemplificado desde la práctica y por ello me resultó interesante crearles un documento donde vienen experiencias reales de otros compañeros docentes que han aplicado la gamificación en estas primeras etapas educativas. Por ello, al finalizar la sesión, les voy a proporcionar dicho documento, ya que creo que les puede resultar bastante interesante cuando pongan en práctica su acción formativa. También, no sé si habrán visualizado el taller que se ha hecho previamente a este, ya que creo que el contenido que se ha tratado es bastante interesante y puede cumplimentar muy bien la explicación de este taller. Por tanto, si no lo han visualizado, les animo a que lo visualicen. Bien, como les decía, les voy a mostrar ciertas herramientas que actualmente se encuentran bastante demandadas en el mercado, a través de las cuales vamos a poder gamificar el aula y, bueno, crear contenido. En un primer lugar, vamos a encontrar la herramienta ClassDojo, la cual es una herramienta digital creada fundamentalmente con el objetivo de transformar la educación a través de la conexión de los docentes, estudiantes y familias. Esta herramienta nos va a permitir llevar un mayor seguimiento del alumnado, llevar un control de la asistencia, programar actividades y, bueno, entre otras más funciones que no les voy a desvelar por el momento, ya que esta será la herramienta que vamos a utilizar en la primera parte práctica para crear nuestra aula virtual gamificada. Tenemos también la herramienta Edmodo, bastante similar a ClassDojo, quizás enfocada a otras etapas educativas superiores, pero bueno, creo que también nos puede resultar bastante interesante. Esta es una plataforma tecnológica, social y educativa que facilita la comunicación entre alumno, profesor y padres creando un espacio abierto a modo de microblogging. También nos va a permitir llevar un mayor seguimiento del alumnado, crear tareas, cuestionarios y, bueno, entre otras muchas más funciones. Por tanto, les animo, si les interesa la herramienta, a que exploren el contenido que esta puede ofrecerles en su práctica educativa. Tenemos, por otro lado, la herramienta Geniale, la cual es un software en línea que va a permitir crear presentaciones animadas e interactivas. También nos va a ofrecer la posibilidad de crear presentaciones, contenidos formativos, juegos en línea, entre otras más funciones que también veremos ejemplificadas en la segunda parte práctica de esta sesión. Por otro lado, tenemos la herramienta Kahoot, que quizás a muchos de ustedes les resulte familiar. Esta es una plataforma que va a permitir la creación de cuestionarios de evaluación y es una herramienta por la que el profesor va a crear concursos en el aula para aprender o reforzar el aprendizaje y donde los alumnos van a llevar el rol de concursantes. Gracias a la flexibilidad que ofrece, vamos a poder adaptarla a cualquier etapa educativa, ya sea en el docente, orientarla en base a los objetivos que pretenda conseguir. También tenemos la herramienta Quizzes, similar a ClassDojo y Edmodo, y bueno, va a permitir un mayor feedback, facilitando de esta forma un análisis personalizado a través de las respuestas obtenidas.
También esta nos va a permitir integrar aspectos lúdicos motivadores que favorecen la inclusión de la gamificación en el aula. Nuevamente, si les interesa, les animo a explorar dicha herramienta. Por otro lado, tenemos Trivinet, un recurso que nos va a permitir la creación de juegos en línea. Y bueno, esta herramienta es un recurso didáctico que permitirá a sus alumnos aprender jugando a través de la creación de juegos en línea, en concreto la creación de Trivial. Y bueno, por último, tenemos la herramienta EducaPlay, la cual es una plataforma para la creación de actividades educativas multimedia, caracterizadas por sus resultados atractivos y profesionales. Esta herramienta nos va a permitir crear crucigramas, sopas de letras, en línea, actividades para relacionar, adivinanzas, entre muchas más opciones que, bueno, si les interesan, pueden explorar y ver la infinitud de posibilidades que les va a ofrecer para dinamizar su aula. Bueno, como he comentado al principio, existen muchísimas herramientas. Es cierto que estas son las más utilizadas actualmente, pero bueno, si quieren seguir conociendo herramientas, será tan fácil como buscar herramientas en el navegador y les aparecerán muchísimas. Bien, dicho esto, finalizamos el primer módulo teórico. Espero no haberles aburrido mucho con el contenido, pero creo que era esencial para que tuviesen un primer contacto con la idea y la importancia que la gamificación tiene actualmente en el ámbito educativo. Bien, ahora llegamos a la segundo módulo, parte práctica 1, donde vamos a conocer cómo crear un aula virtual gamificada a través de la herramienta ClassDojo. Para ello, vamos a acudir a nuestro navegador y una vez ahí vamos a buscar la herramienta. Seleccionamos esta primera opción que tenemos en pantalla. Y bueno, si es la primera vez que accedemos, debemos darnos de alta. Para ello seleccionaremos la parte superior derecha, el icono donde aparece la opción darnos de alta. Automáticamente nos aparece un recuadro donde nos dice que, bueno, que vamos a elegir nuestro rol en función si somos maestros, padres, estudiantes o, bueno, líderes de escuela. En nuestro caso, marcaríamos la opción maestro. Bien. Llegados a este punto, si alguien quiere seguir la aplicación y crear una cuenta, si es que ya no la tiene creada, bueno, pues el momento. Yo daré unos minutos, mientras tanto voy a comenzar con mi registro. Completamos con nuestros datos personales. Y una vez que lo hemos completado, aceptamos la política de privacidad. Nos daríamos de alta. Bien, y automáticamente nos dice que, bueno, que felicidades, ya estaríamos dentro de ClassDojo. Y bueno, ya nos ofrece la posibilidad de buscar nuestra institución educativa. ¿Qué va a significar esto? Bueno, puede existir la posibilidad de que algún componente, algún compañero de nuestro centro ya se haya inscrito o haya inscrito en nuestra institución. Por tanto, si escribimos el nombre de nuestro centro, nos aparecerá y será tan fácil como seleccionar y unirnos a esta área bueno, de trabajo colaborativo, donde también se van a poder compartir experiencias de aprendizaje. ¿Qué pasa si no encontramos nuestra institución? Bueno, pues significará que previamente nadie se ha dado de alta en ClassDojo. Y si queremos ser los primeros en hacer esta acción, bueno, pues aquí aparece en la parte inferior una pregunta donde nos comenta que si no tenemos nuestra escuela, podemos añadirla de forma manual. Esta opción, si les interesa, la podrán realizar posteriormente una vez que ya estén registrados en ClassDojo. Por tanto, yo voy a seleccionar la opción volver a la búsqueda de escuela y marcaré la opción que no enseñe ninguna escuela, ya que esto no nos va a limitar la creación de nuestra aula virtual. Por tanto, seleccionamos esta opción.
y automáticamente ya estaríamos en nuestra aula virtual de clase. Antes de comenzar el contenido, voy a mostrarles unos ajustes que tenemos en la parte superior derecha. Por tanto, en la configuración de perfil, podemos añadir una imagen como foto de perfil, como veis en pantalla, tendríamos nuestros datos personales. Tenemos también la posibilidad de cambiar la contraseña, elegir un idioma, los servicios de mensajería, ya que la aplicación lleva integrado un chat, donde vamos a poder mantener conversaciones grupales o individualizadas con alumnos, padres o otros compañeros docentes. Por tanto, a través de esta opción podemos configurar estos ajustes. Los comentarios, ya que podemos emitir comentarios y recibir un feedback y, bueno, de alguna forma esta opción nos va a permitir guardar un registro de esas conversaciones que vayamos manteniendo. Y, bueno, por último, las opciones avanzadas, que una vez que inicien en la plataforma podrán leerlas si les interesa. Si seguimos en la parte derecha, vemos como la misma herramienta nos ofrece recursos que, bueno, que pueden ser de gran utilidad para los profesores. Si seleccionamos la opción ver todos los recursos, automáticamente nos va a llevar a la página de ClassDojo y, bueno, como decía, vienen bastantes truquillos que una vez que dominemos la plataforma nos pueden ser bastante interesantes. También nos va a dejar descargar paquetes de decoración para poder añadir o otorgar certificados a nuestros estudiantes para motivarles. También el poder vincular con plataformas educativas, como es el caso de ClassDojo, de Google Classroom, etcétera, etcétera. Bien. Como les decía, ya estaríamos dentro del aula y lo primero que haremos será crear nuestra primera clase. Aquí viene una demo, un ejemplo de clase creada, pero bueno, como no quiero desvelarles nada, vamos a comenzar creando nuestra propia aula. Por tanto, seleccionamos crear clase nueva y añadimos el nombre de la clase. En este caso yo voy a borrar y voy a dejar mis apellidos. A continuación marcaríamos el grado. Tenemos desde preescolar hasta segundo bachillerato. Siempre también podemos seleccionar la opción otro que, bueno, significaría seleccionar otras etapas educativas superiores. En este caso vamos a seleccionar infantil. Y bueno, vemos una de las peculiaridades que ofrece ClassDojo y es la posibilidad de compartir las puntuaciones, el avance, el progreso, las insignias que les vayamos a otorgar a nuestros estudiantes con los padres. Por tanto, llegados a este punto, vamos a marcar la opción compartir todos los puntos con los padres. Será una forma de que ellos también puedan llevar un seguimiento. Y posteriormente creamos la clase. Bien, ya tendríamos creada nuestra clase de ClassDojo. Si vamos a la parte superior, tenemos una barra de herramientas. Estamos en el apartado aula, donde nos dice que vamos a poder agregar a nuestros alumnos. Tenemos una segunda opción titulada carpeta, que una vez que hayamos añadido a nuestros estudiantes, nos va a permitir crear actividades y luego, conforme vayamos recibiendo estas respuestas, se irán alojando en un portafolio individual o grupal, depende cómo estimemos. Luego tenemos historia de la clase, un muro a modo de red social, donde vamos a poder compartir experiencias con los padres o otros compañeros docentes, subir vídeos que vayamos creando, proporcionar trucos y consejos para ayudar a los padres a estimular a los pequeños desde casa, colgar recursos que creemos con otras herramientas auxiliares, fijar eventos que nos resulten relevantes, entre otras más opciones que, bueno, que ya estará en la imaginación de cada uno. Y por último, el apartado de mensajes. Una vez que tengamos añadido a los participantes, bueno, pues como he dicho, podemos establecer conversaciones individuales o grupales, pudiendo también descargar el historial de conversación. Bien, volvemos al apartado de aula y ahora sí vamos a comenzar a añadir a nuestros estudiantes. En este caso será tan fácil como seleccionar la opción añadir alumnos. Y bueno, nos dice que podemos añadir de forma manual o bien pegar una lista de alumnos importándola desde Word o Excel. Siempre muy importante siguiendo el ejemplo que aparece en pantalla. Una forma de facilitarnos también el trabajo.
En nuestro caso, yo voy a añadir a los alumnos de forma manual. Voy a inventarme los nombres. Por ejemplo, Carlos Salgado. Una vez que hemos añadido el nombre, seleccionamos la opción Añadir. Ya tenemos el primer alumno añadido. Y, por ejemplo, vale. Podemos añadir tantos alumnos como integrantes tengamos en el aula y una vez que hayamos terminado de añadir a nuestros estudiantes, bueno, pues guardaremos. Y ya vemos cómo nos aparecen nuestros estudiantes en nuestra aula virtual. Bien, tenemos un primer icono donde aparecería el conjunto del aula, donde aparecían todos los estudiantes, donde podemos asignar las puntuaciones de forma general, emitir comentarios de forma general, y esto es algo que veremos a lo largo de la explicación. Y luego tenemos también a nuestros alumnos de forma individual. Como pueden comprobar, una opción muy chula que ofrece el programa es la posibilidad, bueno, de asignar avatares a nuestros estudiantes, algo que les va a permitir familiarizarse con estos, con los personajes de la plataforma, al igual que luego también cuando se les asignen las insignias, pues una forma de llevar un progreso en su aprendizaje. Una vez finalicemos la aplicación, les voy a mostrar una segunda opción que tenemos para poder reutilizar estos avatares tan divertidos que nos ofrece Classroom. Al igual que tenemos el apartado estudiantes, también tenemos un segundo apartado titulado grupos, donde vamos a poder ir agrupando a nuestros estudiantes, por ejemplo, si queremos tener un grupo de refuerzo. Será tan fácil como añadir el nombre, seleccionar a los estudiantes que queremos que estén dentro del grupo y creamos el grupo. Ya vemos cómo automáticamente nos aparece el grupo de refuerzo creado. Podemos crear tanto grupos como deseemos. Volvemos al apartado estudiantes y bien, una vez que hemos añadido a los estudiantes, como he comentado anteriormente, esta herramienta nos va a permitir interactuar a tiempo real con el estudiante en el momento del aula. Para ello, iremos al apartado Toolkit, situado en la parte inferior, y vemos cómo tenemos diferentes opciones. En una primera opción tenemos el temporizador, donde vamos a poder programar un tiempo restante para, por ejemplo, la realización de una actividad. También a ellos les va a servir para organizarse. Y esta función también la vamos a poder proyectar en pantalla. Por otro lado, tenemos la opción azar, donde el programa nos va a elegir a uno de nuestros alumnos al azar y podemos utilizar esta oportunidad para dar un turno de palabra, para lanzar una pregunta y, bueno, gracias a su sistema aleatorio, nos estaremos asegurando de que todos los alumnos participen. Cierro aquí. Por otro lado, tenemos armador de grupo, donde el mismo programa, en función de los alumnos que queramos que compongan cada grupo, va a agruparlos de forma aleatoria. Y bueno, una opción bastante buena, ya que al ser el mismo programa quien reorganiza los grupos, nos aseguramos que haya una correcta interacción entre ellos y, bueno, también facilitar de alguna forma el compañerismo y a la hora de crear estos grupos aleatorios. Seguimos con el medidor de ruido. Bueno, una función que nos va a permitir armonizar el aula. Podemos utilizarlo en cualquier momento donde los más pequeños estén revolucionados y digamos, bueno, pues proyectamos y hasta que las barras no se encuentren equilibradas, nos continuamos con la siguiente actividad. Como les muestro, son ejemplos básicos para que más o menos entiendan cómo pueden aplicarlo, pero ya estará en el docente el decantarse por una opción o por otra. Bien, luego tenemos las instrucciones, donde vamos a poder establecer una actividad, un reto diario. Por otro lado, también tenemos el apartado de pensar parejas y compartir, donde vamos a poder establecer una pregunta y iniciar con ello un debate, una asamblea. Y bueno, también nos ofrecen aquí tres opciones. Por ejemplo, ¿qué motivo tienes para estar agradecido hoy? ¿En qué has mejorado en la última semana? Y bueno, quizás una opción bastante buena para ejercitar la educación emocional en el aula y ver cómo se van sintiendo nuestros alumnos.
Esta otra opción de fecha, también teniendo la posibilidad de añadir un reto semanal o un reto diario, también para que el alumno se vaya familiarizando con la fecha, la hora. Y bueno, por último, el apartado música. La misma herramienta nos va a ofrecer diferentes melodías para armonizar el aula, aumentar la concentración o, bueno, activar al grupo clase en un momento que estimemos oportuno. Como ven, son bastante las opciones que nos ofrece y algo bastante interesante para ayudarnos a dar bastante juego en nuestra aula. Vale, otra de las opciones es el apartado asistencia, ya que esta herramienta nos va a permitir llevar un registro de la asistencia del estudiante. Será tan fácil como situarnos en el avatar de nuestro estudiante y, bueno, ahí vemos como que el alumno está asistiendo. Esta segunda opción, obviamente el alumno no ha asistido a clase. En naranja, el alumno se ha retrasado. Y por último, la opción de que el alumno ha tenido que abandonar la clase antes de que finalice. Una vez que hayamos establecido la asistencia, guardamos en la parte inferior derecha, seleccionamos la opción guardar y automáticamente se aplicaría. Continuamos y tenemos otra opción que se titula seleccionar varios. ¿Para qué nos va a servir? Bueno, pues en el momento que queramos enviar un comentario, un mismo comentario o una misma conducta a más de un estudiante, seleccionaremos esta opción, marcaremos los estudiantes y vamos a emitir ese comentario o esa conducta y nos estaremos ahorrando tiempo, ya que obviamente aquí obviamente, nada más que hay 4 alumnos, pero bueno, tendremos quizás un grupo de aula mucho más grande. Bien, luego tenemos la función azar, que a diferencia de la otra opción que hemos visto anteriormente, esta nos va a servir para asignar de forma aleatoria una conducta al estudiante. Por ejemplo, en el momento del aula, cada estudiante está realizando una actividad. Utilizamos esta opción para llevar a cabo labores observacionales y, por ejemplo, decir que Marta está trabajando en equipo o, por ejemplo, Marta está ayudando a otro. Marcaríamos el icono y automáticamente vemos cómo se le ha aplicado a Marta la insignia de que está ayudando al resto de compañeros. Luego le mostraré cómo asignar esta conducta de otra forma, que no sea al azar. También esta nos va a asegurar de que vamos a centrarnos en cada uno de los estudiantes por las funciones que tiene de aleatorización. También tenemos un contador de tiempo, donde bueno, vamos a poder establecer el tiempo con un cronómetro o también la cuenta atrás, teniendo la posibilidad de visualizarlo, de proyectarlo en pantalla. Bueno, también nos sirve a nosotros para ir programando la duración de cada actividad. Tenemos también el apartado de grandes ideas, donde una vez que vayamos dominando la herramienta, el mismo programa nos va a ofrecer trucos para mejorar la socialización y la educación emocional en el aula. Por tanto, ya también les animo a que exploren este apartado. Y ya terminaríamos con las opciones que aparecen en la parte inferior. Y bueno, ahora les voy a mostrar cómo asignar las conductas a nuestros estudiantes y también las insignias. Como he comentado, podemos hacerlo de forma general, situándonos en el icono de clase. Y vemos cómo aquí nos aparecen conductas creadas por defecto, conductas positivas. Y bueno, si nos interesan, las podemos dejar o modificarlas o, por el contrario, eliminarlas, ¿no? Seleccionaremos la opción editar, nos situaríamos encima de la conducta y la modificaríamos. En este caso, voy a dejar las que vienen por defecto y voy a añadir una nueva habilidad. Por ejemplo, vamos a titular a esta insignia, higiene, y vamos a seleccionar el icono. Vemos cómo nos ofrece diferentes iconos. Voy a marcar este que vais a ver a continuación, ya que creo que nos representa bastante bien en los tiempos que los que estamos. Y bueno, y asignaríamos el peso del punto. De 0 a 5 puntos. En este caso, como es bastante importante la higiene en los más pequeños, pues vamos a asignarle 2 puntos. Y guardamos. Podemos asignar, ya tenemos aquí la insignia creada, podemos asignar tantas insignias como,
como deseemos. Y bueno, hemos visto cómo hacerlo con las positivas y vamos a ver ahora las de refuerzo. No hay ninguna habilidad creada, nosotros vamos a poner aquí, por ejemplo, falta de atención. Vamos a cambiar el icono por este que tenemos aquí. Y bueno, en este caso nos permite asignar una puntuación negativa que va a ir desde 0 a menos 5. En otro caso no vamos a asignar una puntuación negativa, ya que vamos a intentar desde un primer momento que con el simple hecho de asignarle una puntuación negativa al estudiante sea suficiente para que éste quiera mejorar, ya que siempre vamos a poder volver a la habilidad, editarla y asignarle la puntuación negativa. Por tanto, en este caso no vamos a asignar, simplemente guardaremos y una vez que hemos terminado de asignar las insignias, las conductas, pues cerramos. Y ahora sí, vamos a mandarle un feedback a Marta, a los cuatro alumnos, perdón, y voy a decir que, bueno, que están trabajando en equipo. Y ya vemos cómo automáticamente se le han añadido las insignias a cada uno de los estudiantes con el peso del punto. Por ejemplo, queremos premiar a Carlos y en este caso vamos a darle dos puntos por higiene. O igual, se añadiría de forma individual. Esto también lo podemos realizar a través de los grupos que tengamos creados. En este caso vamos a decir, vamos a premiar al grupo con el icono de perseverancia. Y además vamos a emitirles una nota de forma que los padres también sepan que en este caso los alumnos progresan adecuadamente. Esta nota se le mandará de forma individual a cada uno de los estudiantes y luego tendremos un registro de ella, como les mostraré a continuación. Por tanto, añadimos nota y automáticamente se añadiría. Bien, como decía, todas estas, tanto la asistencia como las insignias, las puntuaciones que vayamos otorgando, las vamos a poder ver representadas si vamos al apartado de opciones en la parte superior derecha, en el apartado Ver informes. Aquí, de forma general, nos aparecerán todas las conductas, las insignias que han ido ganando nuestros estudiantes, con la fecha y la hora. Y bueno, también vamos a tener la posibilidad de centrarnos de forma individualizada en los estudiantes. Vemos cómo le aparece el comentario y bueno, también las insignias que estos han ido consiguiendo. Como decía, estas puntuaciones se van a poder compartir con los padres y por ello, si seleccionamos la opción cuenta de padres, será tan fácil como introducir el teléfono, el correo electrónico del padre correspondiente, invitarlos al aula y ellos llevarán un seguimiento del progreso de los más pequeños. Bien, cerramos aquí. También les quiero mostrar una cosa que he olvidado enseñarles y es que al igual la parte inferior, al igual que invitamos a las familias, también lo podemos hacer con otros compañeros docentes, de forma que también les estemos animando a ellos a que utilicen este tipo de plataformas. Para ello iríamos al apartado profesores, añadiríamos el correo electrónico y les mandaríamos la invitación. Algo muy fácil, pero les quería mostrar cómo pueden hacerlo. Bien, tenemos también el apartado carpetas, donde como he comentado anteriormente, una vez que hubiésemos añadido a los estudiantes, ya sí nos permite la posibilidad de crear actividades. Por tanto, seleccionaríamos esa opción y será tan fácil como bueno, ir rellenando los campos, ¿no? En este caso, actividad 1, podemos añadir, escribir unas instrucciones o bien grabarnos a nosotros mismos, de forma que también les estemos facilitando las tareas a los más pequeños. Esta tarea se le puede asignar a todo el grupo o, bueno, de forma individualizada a los estudiantes que a lo mejor necesiten reforzar cualquier materia. Tenemos diferentes tipos de respuestas, texto, vídeo, foto, dibujo o la opción de imprimible, donde nos va a permitir subir un archivo que previamente tengamos alojado en nuestros documentos. Y, por ejemplo, a ver si lo encuentro, voy a intentar añadir
Este que tengo aquí. Automáticamente se sube, tenemos ya subido el archivo y nos aparecerá en nuestra pantalla principal. Una vez que hemos rellenado todos los campos, asignaríamos a la clase. Y ya vemos cómo tenemos nuestra actividad. Nos aparece un primer apartado donde nos aparecerían reflejados aquellos alumnos que se les da por buena la actividad, aquellos que quedan pendientes de aprobación y por último los que aún no han enviado la tarea. Nos dice que se van a permitir a los alumnos iniciar sesión y realizar la actividad. También nos va a permitir aprobar las respuestas que estos hayan ido dando y por último que el trabajo de los alumnos se comparta desde casa. Una vez que vayan subiendo las actividades a través del medio que estipulemos, a través de la forma que indiquemos, nos irán apareciendo todas las publicaciones en este portafolio que vemos en pantalla. Vamos ahora a la historia de clase, donde, como he comentado anteriormente, es un módulo a modo de red social, donde vamos a poder cambiar intereses. En este caso, vamos a poner bienvenidos al nuevo curso. Publicamos. Y vemos cómo automáticamente aparece el mensaje y bueno, tanto los padres como los compañeros van a poder interaccionar con nosotros y bueno, añadir cualquier comentario. Al igual que añadir fotos, vídeos, grabaciones, eventos que deseemos remarcar, entre otras muchas más funciones. Y por último, tenemos la opción mensajes, donde como ya pueden observar, tenemos la opción de forma general podemos hablar con todos los padres o de forma individualizada. Lo mismo haremos cuando añadamos a los compañeros docentes. Como se ha podido comprobar, es una herramienta bastante sencilla, fácil de utilizar, muy intuitiva, la cual nos va a permitir dinamizar nuestra aula, llevar un mayor seguimiento, interactuar a tiempo real con el espacio clase. Y bueno, antes de finalizar, como les he comentado, les voy a mostrar un truco bastante interesante. Y es que, bueno, primero si abrimos un documento Word, ClassDojo nos va a permitir reutilizar estos avatares, ofreciéndonos la posibilidad de copiar la imagen, pegarlas en un documento en blanco e imprimir estos avatares para poder colocarlos en nuestra aula, de forma que el alumno se sienta identificado y también vea el progreso en su aprendizaje, ya que las insignias también vamos a poder imprimirlas. Por tanto, una opción bastante divertida. Y bueno, como pueden observar, no se copiaría el nombre, pero siempre podemos añadir un cuadro de texto y añadir el nombre del alumno. Y así con el resto de opciones, el resto de avatares. Botón derecho, copiar imagen, control V y pegamos el avatar. ¿Cómo hacemos si queremos imprimir estas insignias? Bueno, pues nos situaríamos en el grupo clase o en cualquier alumno y con el botón derecho copiamos la imagen y pegamos en nuestro documento, dándonos la posibilidad de imprimir tantas insignias como deseemos. Por tanto, yo creo que es algo bastante interesante. Y dicho esto, ya terminaríamos con la explicación de esta primera parte práctica. Recordarles que la sesión está siendo grabada, por tanto, si necesitan visualizar cualquier parte de la explicación, podrán hacerlo a través del vídeo de YouTube que se está grabando. Y vamos ahora a la siguiente herramienta. En este caso, vamos a crear contenido a través de la herramienta digital Genially. Para ello, nuevamente, vamos a ir a nuestro navegador, buscamos la herramienta, accedemos a ella. Y bueno, ya estaríamos dentro de nuestra pantalla principal. Seleccionaríamos la opción Crear Genially y ya vemos cómo nos ofrecen diferentes opciones.
En un primer lugar, nos dice que vamos a poder crear presentaciones, infografías, vamos a poder utilizar la gamificación a través de juegos, imágenes interactivas, vídeos de presentación, guías, material formativo, entre muchas más opciones. Nosotros nos vamos a centrar en el apartado gamificación. Vemos aquí cómo nos ofrece la posibilidad de establecer quiz, de preguntas y respuestas en función a diferentes áreas. También tenemos el apartado de juego, donde vamos a poder reforzar las operaciones matemáticas, juegos de unir palabras, partes del cuerpo. También podemos establecer juegos de memoria. Hay muchas más opciones que, como vemos, nos ofrece la herramienta. Y por último, la posibilidad también de crear un escape room educativo. Como he dicho, nos vamos a centrar en apartados juegos y en concreto en estos cuatro primeros, en estas cuatro primeras plantillas, donde vamos a desarrollar la estimulación cognitiva. Vamos a crear y adaptar nuestro contenido a estas plantillas. Para ello, independientemente de la opción que queramos elegir, será tan fácil como situarnos encima de la plantilla y automáticamente nos mostraría cómo quedaría definitivamente, finalmente el contenido. Seleccionamos la opción empezar y bueno, vemos que nos aparece un objeto y tenemos que identificar de qué se trata. En este caso el alumno contestaría. Y si la respuesta es correcta, vemos cómo nos aparece el tick, como que todo ok. Si, por ejemplo, el alumno se equivoca, pues le dice que o no se ha equivocado, vuelve a intentarlo. Y así con el resto de opciones. Voy a continuar para que vean cómo quedaría finalmente. Y ya nos dice que enhorabuena, ha superado el aprendizaje. Bien, esta herramienta nos va a asignar puntuaciones, por ello nos tendremos que ayudar de otras herramientas para ello. Pero bueno, no, yo creo que nos puede, como contenido, ser bastante útil. Si nos gusta esta plantilla, bueno, será tan fácil como elegir la estética, el diseño. En este caso vamos a utilizar este que tenemos aquí y utilizaríamos la plantilla. Automáticamente vemos cómo vamos a poder ir modificando el contenido. Vamos a dejar la cabecera. Y en este caso vamos a poner aquí quién es quién. Establecemos una duración en función de las diapositivas o de la complejidad que requiera la actividad. En este caso 15 minutos. Y ya tendríamos la portada creada. Vamos ahora a la segunda diapositiva. Vale, vamos a imaginarnos que en esta semana estamos reforzando en los animales mamíferos, por ejemplo. Y claro, queremos cambiar la imagen. Pues será tan fácil como seleccionar la imagen. Seleccionar la opción reemplazar y podemos utilizar imágenes ya bueno, que nos ofrece la biblioteca de Genially, pero también podemos tener creada una carpeta con el contenido que nos interese e importarla desde nuestros documentos. Para ello, iríamos a nuestro equipo, seleccionaríamos la carpeta. En este caso, voy a utilizar estas cuatro imágenes que van a apareceros a continuación. Y en el momento que se hayan cargado las imágenes, seleccionamos y reemplazamos. Y vemos cómo automáticamente se aplicaría. Ya será tan fácil como modificar los nombres. Por ejemplo, vamos a ver perro y elefante. Ya tendríamos la primera. Volvemos a repetir el mismo proceso. Con la segunda, botón derecho, perdón, botón izquierdo, reemplazar, elegir desde nuestro equipo, automáticamente y modificamos. Etcétera, etcétera. Bien. Tendremos tantas diapositivas como estimemos oportunas y una vez que lleguemos al final vemos cómo el programa nos dice enhorabuena, ha logrado superar su actividad, o no, por el contrario, o no, se ha equivocado, vuelve a intentarlo. ¿Cómo vamos a establecer si la respuesta es correcta o por el contrario incorrecta?
Pues si nos vamos a la segunda diapositiva, nos situamos en la palabra. Vemos cómo nos aparece un icono que pone interactividad. Pues aquí tendríamos que, como la palabra es león y no corresponde con la imagen, pues seleccionaríamos esta última y guardar. Lo mismo hacemos con el siguiente, sería incorrecta, guardar. Idem. ¿Qué pasa cuando llegamos a la correcta? Bueno, pues en lugar de enviarla a la última, pasaríamos a la siguiente. Vamos a ver cómo queda el resultado. Nos aparece la imagen. Bien, bueno, si la luna acierta, obviamente le pasaría a la siguiente diapositiva, pero por el contrario, perdón, voy a volver a presentar, pero por el contrario, si el alumno se confunde en la respuesta, pues le diría que o no, te has equivocado, vuelve a intentarlo. En ustedes estará el adaptarla a la temática, al contenido que quieran desarrollar, pero como pueden comprobar, es bastante divertida y nos puede dar mucho juego en nuestra docencia. Volvemos a la página principal y vamos a ver el segundo recurso. En este caso, gamificación, juegos. Y vamos a seleccionar este segundo de estimulación cognitiva titulado memoria. Vemos cómo quedaría el juego. Nos aparecen diferentes iconos. Tarda unos segundos y desaparece. Nos lanza la pregunta. ¿Dónde está la clara? Pues el alumno obviamente acierta. Le dirá que perfecto. Y si por el contrario, este no lo recuerda y falla la respuesta. Por ejemplo, estaba aquí, vamos a decir que está aquí. Pues claramente ha fallado. ¿Qué nos interesa el recurso? Pues bueno, utilizamos la plantilla. La forma de ir modificando el contenido es el mismo. No voy a volver a explicarlo. Bueno, obviamente aquí, por ejemplo, presta atención. De nuevo, la duración en función de la complejidad de las diapositivas. Y bien, si nos situamos en esta primera, si queremos modificar, pues seleccionaríamos la opción reemplazar y utilizaríamos la imagen de Geniali o bueno, cualquier otra imagen que tengamos previamente guardada. ¿Cómo hacemos si queremos que la duración de la imagen sea superior? Bueno, pues le damos al último icono donde pone animación y vemos cómo se nos despliega una barra de opciones y en la parte inferior aparece velocidad. Bueno, pues podemos aumentarla. Siempre adecuándonos a la opción que nos deja la misma herramienta. Aumentaríamos y aumentaríamos. Bien. Debemos de tener en cuenta que si cambiamos el orden de las imágenes, bueno, obviamente también tenemos que cambiar la pregunta. Y bueno, en este caso también deberíamos de arrastrar y situar la respuesta correcta donde estimemos que, bueno, que es la adecuada. Como pueden ver, también muy fácil de utilizar y, bueno, si les interesa, ya saben que puede ser de gran utilidad. Y, bueno, ya el resto de las otras dos opciones que tenemos, no voy a, únicamente voy a mostrarles el ejemplo para que vean las opciones. Bueno, comprensión. Seleccionaremos empezar, nos dice que cuál no es una fruta, obviamente pues el alumno contestaría, le da paso a la siguiente pregunta y bueno, en el momento que falle o no se ha equivocado, vuelve a intentarlo como hemos visto anteriormente. Y bueno, ya por último, por enseñarles esta última, ya que eran cuatro, empezamos, en este caso, cuál es una manzana. Irán acertando y si el alumno falla, pues le invitará a repetir nuevamente la actividad. Bien, dicho esto, como decía, son muchos los recursos, las opciones que ofrece Geniali, desde la posibilidad de crear presentaciones en base a muchas áreas de conocimiento, la posibilidad también de crear infografías.
imágenes interactivas que nos van a permitir a través de los botones de interacción el llevarnos a, por ejemplo, a diferentes páginas web, vídeos, canciones o bueno, cualquier otra idea que se nos vaya ocurriendo. Vídeos de presentación para introducir un tema y captar la atención de los más pequeños, entre muchas más opciones que podrán comprobar una vez que la utilicen. También una de las cosas buenas que ofrecen es que constantemente están renovando el contenido. Otros usuarios crean contenido que, bueno, que es bueno porque nunca se queda estancada y la herramienta siempre va renovándose. Dicho esto, ya quedaría explicada esta última parte práctica. Espero que les haya gustado y bueno, le voy a dar el turno de palabra al presentador. Por tanto, voy a dejar de. Sí. Muchísimas gracias, Lorena. La verdad es que ha sido, como yo siempre digo, de todo se aprende y de todas las personas se aprende. Y aunque ya algunas de las aplicaciones que tú has nombrado, las han nombrado compañeras anteriores, sin embargo, pues Claro. hemos podido aprender detalles que muchos de nosotros desconocíamos. Me indican dos cuestiones. La primera, bueno, aunque quizá no la has tratado, el tema de la evaluación, ¿cuál crees que es la mejor forma de evaluar si una experiencia gamificada ha tenido éxito? Y una segunda cuestión es si el sistema de puntos de la gamificación no da lugar a ganadores y a perdedores. ¿Qué opinas? Pues a ver, empezando por la pregunta de la evaluación, siempre está claro que para ello existen muchas herramientas. Quizás si nos enfocamos a otra etapa educativa como es el ámbito universitario, bueno, pues una vez que apliquemos la estrategia gamificadora que queramos hacer, podemos siempre cumplimentarla con herramientas como es el caso de Socrative, como en el caso de Kahoot, las cuales también nos van a posibilitar el evaluar si ese contenido, si esa acción que se ha transmitido ha sido efectiva. También va a ser una forma de que el alumnado, previo a una evaluación final, se vaya familiarizando con las preguntas y, bueno, también una forma de que el docente se vaya haciendo bueno, con los ritmos de aprendizaje del aula. Por ello, siempre que apliquemos una estrategia o cualquier acción docente basada en la gamificación, va a haber herramientas fantásticas que van a poder demostrar de una forma mucho más dinámica si el contenido se ha adquirido realmente o no. Y bueno, en segundo lugar, si me puedes repetir la pregunta, porque creo que el sistema de puntos era algo relacionado con el sistema de puntos. Sí, que si tú crees que da lugar a ganadores y a perdedores este sistema de A puntos. ver, lo primero que debemos, bueno, recordar que la gamificación, la idea principal es motivar hacia el aprendizaje. Por tanto, es también una forma de incentivar y que el alumno vea bueno, que si va reconduciendo o va igualando el aprendizaje o va viendo cómo se va desarrollando por el resto de sus compañeros, pues siempre va a querer superarse y lograr lo que a lo mejor otros están logrando siempre y cuando adecuándonos a los diferentes ritmos. Pero claro, es una forma de motivarles por decir, bueno, igual que uno lo consigue, otro también lo puede conseguir y tal. Me parece una idea bastante divertida y bueno, también por eso no he querido asignar cuando lo he explicado las puntuaciones negativas, ya que creo que es algo demasiado y más para estas primeras etapas educativas. Asignar una puntuación negativa, no la veo necesaria. Es más, siempre se le puede fomentar al alumno para que, bueno, al igual que ha conseguido esa conducta, la pueda reforzar al día siguiente y, bueno, siempre no vamos a dejar que siga con ese tipo de insignia negativa, de forma que también se nos desmotive, por decirlo de alguna forma. Por tanto, creo que
siempre que es muy, muy interesante la idea, pero claramente tendremos que tener claro que hay que tener un poquito de psicología, por decirlo de alguna forma, a la hora de aplicarlo. Muchas gracias. Y una última cuestión que nos plantea Patricio. Dice, ¿no consideras que ClassDojo está enfocado más a indicar los aspectos negativos que los positivos del alumnado? Bueno, a ver, también lo que decía es cómo en realidad lo vayan enfocando, ¿no? Porque al igual que se pueden asignar estas conductas negativas, como hemos visto en la misma plataforma, no vienen por defecto creadas, o sea, no tenemos por qué añadir conductas negativas, simplemente podemos añadir conductas positivas e ir reforzando ese aprendizaje. Por tanto, sí y no, tampoco lo consideraría como algo enfocado a lo negativo, a la vista está que ni ellos quieren poner ninguna conducta como negativa. Así que lo que digo es depende y por mi parte, no sé, hay muchas formas de enfocarlo y no me sentaría tanto como un aspecto negativo hacia la herramienta. Siempre lo podemos orientar hacia la motivación y bueno, asignarle, por ejemplo, nada que conductas negativas positivas. Por ahí nos dice en el chat Ana Jordán que dice ella que ella no añadió las negativas y... Claro. Y lo negativo o lo positivo de Claro. una herramienta puede que no Verdad. esté en la propia herramienta, sino en el uso que se haga de ella. Está claro. Probablemente. Sí. Bueno, Sí. Perdón, a los asistentes comentarle que en este último canal tenemos un enlace para que valoréis la jornada. Está en la parte inferior donde pone mostrar más. Ahí hacéis clic y os aparece un tercer enlace. Y bueno, aparte de darle las gracias a Lorena por compartir este rato con nosotros, yo quisiera agradecer a ella y al resto de los ponentes que hayan aceptado a estar en esta jornada. Agradecer al CES de Marbella, COIN, ya que gracias a esta institución ha sido posible esta actividad formativa y valorar este formato que creo que coincidiréis todos conmigo en que es un formato útil y cómodo. También reconocer la labor de mis compañeros de grupo y de la asesoría responsable del CES, sin cuyo concurso pues, no hubiese sido posible llevar a cabo esta actividad. Y nada, muchísimas gracias a todos, gracias Lorena y esperemos coincidir en alguna actividad formativa de esta característica. Sí, agradecer también a los participantes por la asistencia, por la atención prestada, también como ha comentado, a la Universidad de Marbella, al Grupo de Investigación INMEDUCA y bueno, también a al Centro de Formación del Profesorado y para mí ha sido un placer, he disfrutado muchísimo y espero, como comentaba, que nos podamos volver a ver en otra ocasión. Por cierto, en otra ocasión, en otro momento, con otro formato, cierto, también es cierto, posible que te va agradeciendo. Y sobre todo con mucha salud. ¿Vale? Pues sí. Bueno, pues nada, nos despedimos. Pues nada. La Muchas jornada. Gracias. Ha sido un placer. Igualmente.